Siguiente, Chris Roy. Segundo tema de Chris Roy. Ánimo. Y luego el JP este que me tiene ya pantufla, me tiene mareado, tío. Gausat, un placer. Por cierto, todos los que estéis pasando temas, tendréis la reacción subida luego a YouTube, cada canción individualmente, ¿vale? No sé cuándo, porque yo todo lo que me pasáis lo voy poniendo en cola. Siempre digo lo mismo, pero es la verdad. Y pues ahora tengo vídeos programados hasta marzo, abril o mayo, yo qué sé. No sé, no me sé ni los meses, es que no me lo sé. Yo qué sé, tío. Pa dentro de 4 meses o tres. Tengo vídeos ya. Con lo cual, pues quizá en 2 meses o tres veis en mi canal un vídeo de reacción de Chris Roy, ánimo, en Axel Menorca. Y será el vídeo que lo que estáis viendo ahora, pues se subirá. Subo todas las reacciones, todas, todas, todas. ¿Cuándo? Pues no lo sé, en algún día. No sé cuándo. Pero se suben todas. Y en mi canal tenéis reacciones de gente ya a tutiplén. Y programadas hay un montón. O sea que cada lunes, miércoles y viernes hay una subida. Que normalmente es de gente que me pasa sus temas. Si no, de algún artista conocido, pero de un tema más viejo. Lo que subo muchas veces, así como 4 o 5 vídeos seguidos, es si en este directo, por ejemplo, reacciono a 5 canciones que han subido artistas que me gustan ya, consolidados, que subieron tema ayer, pues quizá esta noche me pongo a editar como un loco y subo 5 temas de una, o sea, reacciones, porque me cunde que alguien busque la reacción y me encuentre, básicamente. Pero el resto lo tengo todo que voy programando. Y ya está. Venga, Chris Roy, ánimo. Ánimo, chica, cuando tú me escribes me subes el ánimo. No importa qué piensen los demás o lo que piensas, vamos, dímelo. Antes de que esté muerto, tengo sueños lúcidos. Ahora dime, ¿qué voy a hacer? No estás a mi Me lado, gusta lo de hay algo que ánimo. hacer. Esa Tratando de esdrújula ahí. entender, pero Para que le fue guste las en vano. Tú métricas. me estás matando, ya no hay solución. Le pega el bajo ahí muy bien. Sufriéndome la habitación, Justo en solo el intento que punto. le di la razón. Lo único que me salve esta vida es encerrarme en esto y hacer otra canción. Otra noche que la paso sin vos, sabes que yo por ti haría todo. Trato de respirar, pero esta verdad va de mal en peor. Estoy preguntándome por qué ya no sirvo para más. Los momentos que no la pasamos bien no lo puedo olvidar. Por cierto, esto es algo que quiero comentar también, porque a veces hay gente nueva aquí. Y a ver, tengo un conflicto interno, ¿vale? Porque a veces digo, no lo digo por este tema, ¿eh? Para nada. Pero a veces digo, hostia, hay cosas que no es que no me gusten, sino que les digo a los artistas, yo sin ser ningún experto en nada, porque si fuera un experto no estaría haciendo esto, estaría ganando dinero en Miami haciendo canciones. Pero a veces digo, hostia, creo que en esto podría mejorar, tal, te iría mejor. Y nunca pretendo ir de sobrado ni criticar nada. Entiendo que la gente que me pasa un tema aquí es para ver la reacción y a todo el mundo le gusta enviar algo y que te digan que eres muy bueno y muy guapo y que lo haces todo bien y darte palmas. Pero, o sea, no malinterpretéis, ¿vale? Cuando os digo, esto podría hacerlo así. Siempre es en pro de mejorar y dar mi opinión. Repito, sin ser experto de esto. Y muchas veces os digo que me mola, porque es verdad, porque la verdad es que pocas veces me ha pasado que me hayan pasado un tema que yo diga, hostia, menudo mojón. Y evidentemente, tío, no, yo no voy a criticar un tío que me. O sea, no le voy a decir que es una mierda una canción que me pasa un tío que tiene 10 visitas. El tío lo sabe que es una mierda. Si fuera la mejor canción del mundo, no tendría 10 visitas, tendría 80 mil millones y sería Bad Bunny. O sea, a ver, partamos de esa base. Por eso digo que a veces yo digo cosas y es por mejorar y ya está. Y quien lo quiera tomar bien y quien no, pues que no lo tome, ¿sabes? Es una opinión y tendrá opinión de su padre, de su amigo que ha escuchado el tema y mía. Y pues si lo quiere hacer caso, pues que lo haga. Ya está, fin. Eso es lo que quería aclarar. Porque algún día se me ha rayado algún tonto que digo, oye, si además no te puedo criticar nada, no me pases tu tema, ¿sabes? O sea, ¿para qué me lo pasas si te digo que está guay, pero que esto lo mejoraría? Y después te rayas, no me lo pases, ¿sabes? O sea, hay que entenderlo eso. Pero bueno, que da igual, que normalmente los que pasáis por aquí sois gente de puta madre, que hace sus temas, que quiere ver la reacción de alguien y me la pasa.
y sois, la verdad, la mayoría muy majos. Pero bueno, de vez en cuando hay un gilipollas, como en todos sitios, y mira, es lo que hay. ¿Eres de Menorca? Sí, soy de Menorca. Pero ahora mismo vivo en Palma, en Mallorca. Si quieres te bajo la luna, chico como tú ninguna. Recuerdos aquella vez que te vi, bailamos la mejor noche sin duda. Ahora no sé si me ayuda, siento que toda es mi culpa. De este tema me moló mucho la entrada, la verdad. La volvería a escuchar. Me falta. Ojalá repitiese lo de ánimo. En alguna parte. ¿Es de Ceuta? No. Soy de Mahón. Para todos los de Ceuta, chuparla. Mucho amor para los de Ciudadela. Suficiente tienen ya. Que les vaya bien. Soy de Mahón. ¿Tú qué? ¿Eres de Menorca también? ¿De Ciudadela? Si eres de Ciudadela, lo siento, ¿eh? Es la típica broma de rivalidad entre pueblos. No pretendo herir a nadie. Buen tema, tío. Casi lo que más me ha gustado ha sido la entrada. Ojalá se repitiera. Pensaba que sería el estribillo y que por el medio volvería a caer lo de ánimo. Pero bueno, está bastante bien, tío. Soy de Ceuta, pues lo siento. A ver, vuelvo a escuchar esto. Oye, un placer tener a alguien de Menorca por aquí, de verdad. Se viene JC, qué pesado el pantufla, ¿no? Qué pesado. Ah, es el coro. Pues quizá me había fumado un petardo. Oye, pues la verdad me gusta, ¿eh? Lo de ánimo, mi parte favorita. Muy guay, muy guay. Cuando tengas algún tema más, otro día o lo que sea, a pasarlo. Loco.